¿Qué tal? Pues ya estamos aquí en otro programa más de Entre Telones de la Historia. Y por supuesto, habíamos quedado pendiente porque estamos tratando un tema muy, muy interesante que evidentemente pues marca una fase importante en la historia mundial. Y es precisamente, hablamos de en la primera parte de esta serie, de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, antes quisiera presentarles por supuesto a Mario, que ya está pues con datos, fechas, anécdotas, una serie de información que siempre nos trae. Por favor, Mario, ¿cómo estamos? Pues muy bien, pues ya listos aquí para retomar el tema que dejamos pendiente. Y nada más que ahorita nos vamos a enfocar a cuestiones particulares, muy anecdóticas, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, que pues es un tema súper amplio y muy interesante. ¿Qué tantas cosas no se han dicho con respecto a este tema, no, Mario? Desde no sé, la muerte o no de Hitler, desde la actuación de nuestro país, no sé, hay una gran cantidad. Así es que, pues sin más preámbulo, por favor, Mario, adelante. Pues bien, hay muchas historias detrás de la historia. Uh-huh. Fue una guerra total que abarcó no nada más aspectos militares, sino todos los aspectos de la vida de las personas, y no nada más en el continente europeo, donde se desarrolla principalmente la guerra, en Asia también, en Japón, sino en prácticamente todo el mundo, ¿no?, incluido México. Uh-huh. Y hay una serie de anécdotas que uno puede aventar para arriba, ¿no? Claro. Escogimos algunas particulares y que no son todavía muy comunes, ¿no? Todavía hasta verlas en la calle, ahorita vamos a ver algunas imágenes, y que uno no pensaría que su origen es precisamente durante la Segunda Guerra Mundial. Claro. Entonces, sí, podemos ver. Imágenes como es costumbre de Mario traernos. A ver, y vamos comentando sobre la marcha, Mario. ¿Qué estamos viendo? Pues uno de los automóviles más emblemáticos, claro, del siglo XX, que es el Volkswagen, que en México les dicen bochos. Sí. Ahí vemos, fue un vehículo que se lo manda a diseñar Adolfo Hitler en la Alemania nazi. Quería un auto para el pueblo, que fuera muy eficiente, de bajo consumo, durable. Y además económico, ¿no? Y creo que cumplió al 100% estas. Sí, claro, y con creces. El diseño es de Ferdinand Porsche. Él en la fábrica, de hecho, Volkswagen quiere decir el auto del pueblo. Okay. Y esa es la ceremonia de presentación, precisamente. Como vemos al fondo, está los símbolos nazis, claro, y un engrane. Ese va a ser el origen del símbolo que conocemos de Volkswagen. Okay. Precisamente más adelantito vamos a ver las imágenes cómo se desarrolló. Okay. Y en esta imagen vemos también un episodio importante, que es el de el desembarco de Normandía, que es el principio del fin de la Alemania nazi en Europa. Y vemos, es el periódico ABC, muy famoso en Europa, y vemos a los generales que venían al frente, que es Dwight Eisenhower, que es el que está en la parte de arriba, Bernard Montgomery y un comandante de la armada nazi, que pues básicamente son derrotados por los aliados. Normandía está en Francia, y de ahí se logra retomar Francia de las manos alemanas, y ya de ahí llegan hasta Berlín, ¿no? O sea, ese fue el punto de quiebre, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, y obviamente también del lado oriental con los rusos. Ok, la siguiente, por favor. Es casi un comercial. Claro, también tuvimos la moda presente, ¿verdad? Ajá, exactamente. El diseñador Hugo Boss, precisamente, fue el encargado de hacer todo el diseño de los uniformes de los oficiales alemanes. Él se dedicaba precisamente a eso, a hacer indumentaria militar. Ya terminando la guerra, él mismo es juzgado precisamente por la colaboración que tiene con los nazis, y ya mucho después se convierte en una marca muy reconocida de ropa, ¿no? Claro. Y vemos otra vez el famoso bochito. Uh-huh. Ya con Adolfo Hitler ya probándolo, y efectivamente fue un auto que cumplió con todas las expectativas del Führer, y además de todo el mundo, ¿no? Fue un vehículo que curiosamente en México se fabricó el último, y donde más tiempo se usó, y todavía no es común verlos circulando, ¿no?, estos vehículos. Claro. Aquí retomando otra vez lo de Normandía, para que eso funcionara, se hizo un engaño en otra playa para que los alemanes pensaran que el desembarco iba a ser en otra área, y para hacerlo utilizaron unos globos en forma de tanques. Así pusieron como si fuera un ejército completo, nada más que todo era inflable,
los alemanes se creyeron el engaño y fue que en Normandía pudieron desembarcar con mayor facilidad, ¿no? Sí, claro, porque a lo mejor en un viaje en avioneta de espionaje estaban viendo estas imágenes de tanques y decían, están concentrados en tal parte, y no era así, ¿verdad? Qué buena estrategia, por supuesto. Sí, 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 fue todo un engaño y salió perfecto. Y resultó. Por ejemplo, aquí vemos algunos intelectuales, como decía, fue una guerra total en el cual el mundo del arte y la cultura pues también se vio inmiscuido. Él es Albert Camus, un escritor muy reconocido y que formó parte de estos intelectuales que estuvieron en contra, ¿no? Que estuvieron advirtiendo el peligro del nazismo, y ya durante el conflicto formó parte de la resistencia contra los nazis. Claro, porque es una oleada de gente que va a emigrar de Europa a Estados Unidos y otras partes del mundo, ¿no? Exactamente. Okay. Aquí vemos otra fotografía de estos globos, que uno a lo mejor de cerca sí, no hay duda que son inflables, pero en reconocimientos aéreos, claro, pues engañaban perfectamente a los espías alemanes, y los informes decían que un gran ejército estaba desembarcando y la realidad es que eran globos. Okay. Por ejemplo, él es George Orwell, también un escritor inglés muy reconocido. Él también forma parte de la resistencia en Inglaterra. Uh-huh. Él daba los mensajes de apoyo durante los bombardeos en Londres y estuvo advirtiendo, ¿no?, el peligro de la Alemania nazi, hasta que finalmente se desata la guerra y él participa activamente en la resistencia en Londres. Okay. Él es Martin Heidegger. Aquí había de dos, o estaba uno del lado de los aliados o del lado de los apoyando el nazismo. Uh-huh. Él obviamente es un escritor también muy reconocido, un filósofo alemán. Pero que sí apoyaba. Y que apoyaba la ideología nazi, ¿no? Entonces son cuestiones que a veces uno no toma en cuenta por el valor de sus estudios, de sus escritos, pero también en algún momento pues apoyaron a la ideología nazi. Sí, tristemente es el riesgo que se corre, ¿no? Al estar formando o apoyando este régimen, se puede quedar en el olvido la obra, o se puede ignorar, o se puede perder incluso, ¿no? Ajá, exactamente. Okay. Por ejemplo, él es Ernest Hemingway, también un escritor súper reconocido. Él también participa, él voluntariamente se alista para, primero es reportero de guerra por Estados Unidos. Ya llegando a Europa se apoya la resistencia francesa y participó activamente en los combates, ¿no? Él solito formó un batallón de apoyo a la resistencia en Francia. Y además, como escritor, esta magia de poder transmitir el día a día en los campos de batalla, ¿no? Esto es muy exactamente importante. Ok, la siguiente, por favor. Y como mencionabas al principio, pues el mito, ¿no?, de la muerte, claro, de Hitler, ¿no? La noticia en aquel momento, ese es un periódico norteamericano que usaban las fuerzas armadas norteamericanas, que decía que pues Hitler había muerto, ¿no? Y es el mito, ¿no? No se sabe a ciencia cierta si es. La versión oficial es que él, sabiendo que ya los rusos estaban prácticamente encima de él, literal, porque él estaba en un búnker enterrado en Berlín, sabe que en cualquier momento lo van a atrapar, y para evitar que literalmente lo lincharan, decide suicidarse junto con algunos de sus colaboradores y se quita la vida y deja órdenes de que quemen su cuerpo. O sea, no quiere dejar rastro de él para que no le hagan nada a su cuerpo. Ya cuando llegan los rusos, dicen que encuentran fragmentos de su cuerpo y probablemente estén en Rusia, ¿no? Que si esto fue cierto, pues de alguna manera ganó la partida, ¿no? Sí, exactamente, o sea, pues vaya, acabó literalmente con gran parte de Europa y con Alemania, ¿no? Okay. Y además, pues el mito de que ahí dicen que logró escapar y que se fue a Sudamérica, principalmente a Argentina, pero son mitos, ¿no? No hay pruebas contundentes. Perfecto. La siguiente, por favor. Vemos, aquí es igual a otro escritor, que es me parece que él es, es André Malraux, me parece. Igual es de los escritores que advertían, ¿no?, que los alemanes eran un peligro para Europa. Muchos de estos críticos de la Alemania nazi fueron atacados antes de que estallara la guerra, precisamente porque no veían un peligro real algunos que los alemanes fueran a causar todavía una guerra peor que la Primera Guerra Mundial, pero ellos sostuvieron sus ideas y,
y por eso en gran parte pues pasan a la historia, ¿no? Claro. Por esa firmeza. Sí, la siguiente, por favor. Bien, él es un arquitecto, él es Mies van der Rohe. Él fue colaborador de la Alemania nazi, él ofreció proyectos de construcción en Berlín, aunque de cierta manera Hitler no quiso mucho apoyarlo, pero él es de esas mentes brillantes, porque después él se va a Estados Unidos y tiene un éxito tremendo en arquitectura y es sumamente reconocido, pero en su momento pues fue de esas mentes que apoyaron al nazismo. Esto es curioso, ¿no? Creo que todos conocemos esa marca. Claro. El origen es precisamente una fábrica en la Alemania nazi. Era una fábrica de dos hermanos, que de apellido Dassler. En el caso de Adidas, estos hermanos, uno apoyaba a los nazis, el otro no estaba muy de acuerdo, que era Adolf, que de apodo le decían Adi. De ahí el nombre de Adidas, es la unión de Adi y las primeras letras de Dassler. Y de ahí surge Adidas. Ellos se dedicaban a hacer implementos deportivos para los equipos alemanes y para las Olimpiadas que se habían celebrado en Berlín poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente ese modelo que está ahí de ese zapato, con unos como clavos, fue con los que Jesse Owens gana la medalla de oro en Berlín y dejando en vergüenza la ideología nazi. Y lo hemos insistido, estarás de acuerdo, Mario, en este y otros programas, que la historia es más que datos y fechas, ¿no? Siempre hay cosas muy interesantes que se pueden comentar y este ejemplo que nos trae es solo uno de ellos, ¿no? Tenemos más imágenes, ¿verdad? Sí, por favor, sí. Vamos avanzando. Ella es Coco Chanel, también una famosa diseñadora y muy conocida por un perfume. Ella también fue colaboradora de la Alemania nazi, que son datos que pues no son tan comunes, porque destacó mucho más en la cuestión de diseño y de la cultura popular, pero ella sirvió de espía. Ella, como tenía contacto con altos mandos de Francia, ella le pasaba esa información a los nazis, ¿no? Aunque, y de hecho terminando la guerra, ella se exilia en Suiza, precisamente para que no la juzgaran. Sí, tenemos más de una Mata Hari, ¿no? En la historia de la guerra. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué decir de estos personajes? Ajá, igual, bueno, la globalización pues ya existe desde hace mucho tiempo. Y Coca-Cola era un producto que se vendía en la Alemania nazi, como ese es un comercial de las Olimpiadas de Berlín, en el cual, pues bueno, era un producto que se consumía muchísimo y que curiosamente cuando inicia la guerra, precisamente al ser un producto norteamericano, se cierran las fábricas de Coca-Cola. Y va a surgir un refresco que también nos va a ser muy común. Ahorita vamos a ver una imagen de él. Ok. Que precisamente ahora es muy popular. Y este es el aspecto de los cómics, ¿no? El famoso Capitán América. La propaganda fue importantísima en todos los bandos. Este es del bando de los aliados, precisamente en Estados Unidos. Y eran historietas, ¿no? Tomando algunos superhéroes que se crearon exprofeso para el evento, por ejemplo el Capitán América, que es ultranacionalista y vemos la bandera de los Estados Unidos en todo el personaje y además golpeando al mismísimo Hitler, ¿no? Y este es uno porque recuerda Mario, Walt Disney lo hace Bugs Bunny, lo hace el pájaro carpintero, o sea todas las series animadas de esos tiempos también van a tener un impacto que sería tema de otro programa, ¿verdad? Claro, es súper extenso y además uno pensaría que una caricatura pues es bastante inocente, dirigida a niños, pero en este caso venía dirigida a todo público, o sea, aparte de los niños, eran películas, en el caso de Disney, que se exhibían en los cines para el público en general. Estos cómics que uno pensaría, bueno, pues los leían los niños, se enviaban al frente para los soldados y de alguna manera que se motivaran, ¿no? Y además hacerles ver que estaban peleando por una causa justa y además contra el famoso eje del mal, ¿no? E incluso también fue seducido el famoso Sir Charlie Chaplin, ¿no? También exactamente. Sí, de hecho tiene una película que por ahí comentábamos en el programa anterior, que es una parodia perfecta del gobierno de Adolfo Hitler, ¿no? No se pudo mantener exento, sí, ¿verdad? Exactamente. Seguimos con imágenes, por favor. Bueno, ahí vemos otros. Aquí le entraban todos los cómics. Aquí es Batman, Robin y Superman. Igual ahí están apoyando, a pesar de que era el cómic, estaba el comercial ahí de que se compraran bonos para apoyar la guerra, ¿no? Claro. Ok. Aquí volvemos a ver
el tema recurrente, ¿no? Era el Capitán América contra los nazis. Y si se podía golpear directamente a Adolfo Hitler, pues qué mejor. Y además la figura emblemática que tiene el Capitán América, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, es hasta la actualidad es esa imagen de del ideal, ¿no? Del American Way of Life. Exactamente. El famoso Capitán América, ¿no? Todos esos ideales pues están ahí plasmados. Mira nada más. Ajá, ahí apoyando a la Marina y al ejército. Me suena más a una invitación a incorporarse al ejército. Ajá, o sea, exactamente, ¿no? Es una invitación velada en un cómic, uh-huh, para que se una, ¿no? Precisamente al ejército. Ok. Y había de todo. Hay unos cómics más conocidos, otros no tanto. Claro. Por ejemplo, este es Daredevil, igual en combate contra Hitler, ¿no? Y la figura de Hitler siempre la ponían en una actitud de sorpresa, de humillación, para ridiculizarlo, ¿no? Por supuesto. Aquí, por ejemplo, esto ya no es un superhéroe que no sea tan conocido porque desaparece terminando la Segunda Guerra Mundial, pero había cualquier cantidad de cómics y todos con la misma temática, ¿no? Atacando a los japoneses, uh-huh, a los nazis o hasta a los italianos, ¿no? Aquí igual, por ejemplo, ahí es Namor, uh-huh, atacando a los japoneses, que como era una guerra en el Océano Pacífico, pues el tema era perfecto, ¿no? Es decir, que por aire, por tierra, con los superhéroes, como sea, había que estar. Ajá, exactamente. Por ejemplo, ahí vemos a Superman tomando a Hirohito, uh-huh, el de color verde, y a Hitler, el de color café, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esa era la temática, ¿no? Hacer ver quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos. O sea, sí polarizaban mucho. Y de ahí que no nada más era dirigido a niños, ¿no? Sino hasta adultos. Claro. Y ahí vemos otra vez haciendo un homenaje estos personajes. Mira, de cómic. Las mujeres también. Las mujeres, por supuesto, no se podían quedar atrás. Ahí está la Mujer Maravilla. Ajá. Igual encabezando, ¿eh? No, ni siquiera acompaña. Ella, claro, es la que encabeza, claro, claro, el ataque a los nazis, ¿no? Uh-huh. Ahí vemos a Superman con los paracaidistas. O sea, aparecían por todos lados. Claro. ¿No? Igual hacían combos, ¿no? De personajes que llegaban a atacar a los, a liberar, ¿no? Y supongo que todavía no se estrenaba la Liga de la Justicia, si no también estuviera ahí. Ajá, exactamente. Algún cómic. Por ejemplo, aquí vemos el origen del símbolo de, okay, de donde salió la fábrica Adidas y la de Puma. Era la familia Dassler, uh-huh, y ese era su logo original. Ya después se separan estos dos hermanos, de hecho terminan en muy malos términos, él y sus hijos y generaciones, precisamente porque uno apoyaba a la Alemania nazi y el otro no quiso verse involucrado, y entonces separan, deshacen esta compañía, uh-huh, Dassler, y cada quien hace una firma deportiva que hasta la actualidad existe. Claro. Ok, la siguiente, por favor. Aquí vemos una imagen del desembarco de Normandía, que fue una de las operaciones militares más grandes que ha visto la humanidad, uh-huh, en la cual desembarcaron fuerzas norteamericanas, canadienses, inglesas principalmente, para liberar precisamente a Francia, y ya de ahí ir recuperando prácticamente toda Europa. Y la persona que tuvo la oportunidad de darse el tiempo de sacar, de, ajá, sí, tomar esta placa. Exactamente, ¿no? Sí, además es una panorámica que nos muestra una parte, uh-huh, de lo que desembarcó. Exactamente. O sea, fueron kilómetros de playa que estaban llenas de equipo militar. Ok. Y aquí este es el refresco que les mencionaba, uh-huh, hace rato, la famosa Fanta. Surge porque como Coca-Cola se lleva su secreto, su bebida, su receta, entonces secreta, había que continuar haciendo algún refresco, y hicieron una mezcla de frutas, le añadieron algunos azúcares, y el resultado es Fanta. El nombre viene de fantasy, uh-huh, o fantástico, algo así, y lo reducen y queda como Fanta, y ya después la propia Coca-Cola, años después, va a comprar esa compañía y es uno de sus productos. Claro, claro. Ok. Y aquí vemos esos productos, ¿no? Puma, Adidas, Hugo Boss, que no son marcas que uno no pensaría que su origen es precisamente en la Alemania nazi. Uh-huh. Que están tan presentes que no se encuentra relación. Sobre todo las generaciones actuales, ¿no? Ajá, sí. No lo vinculan. No lo vinculan. Esta es una foto interesante. Uh-huh. A Hitler ya casi al finalizar la guerra, y antes de ella habían intentado asesinarlo en varias ocasiones. Y esta es la que estuvo más cercana. Un atentado dentro de su propio equipo de generales, en la operación Valquiria, le ponen una bomba justo donde, en una junta donde él estaba, por azares del destino la bomba estalla, pero a él no le causa ningún daño, uh-huh, y ahí le presume a Benito Mussolini cómo había quedado el edificio donde estalla la bomba, y él como si nada, ¿no? Claro, y bien lo mencionas, no fue una, sino varios intentos. Sí, sí, fueron muchos. Y se hicieron cintas, películas alrededor de este tema, ¿no? Así es. Eso es importante. Exactamente. Y bueno, parte de esta es la que vamos a ver. Por favor, Alejandro.
ahí tenemos uno de los ejemplos de tantas películas que se han hecho alrededor de este personaje. Exactamente, sí, esta película es buenísima, un poco larga, pero sí, y además está basada en un relato de la secretaria personal de Hitler. Ella le toca vivir hasta los últimos días de vida de Adolfo Hitler, y por eso se llama así, La Caída, es precisamente todo lo que vive Hitler en el búnker y cómo se va desarrollando ya el fin de la guerra, cómo él pierde totalmente el sentido común para ir dirigiendo a sus ejércitos, y además cómo sus generales no se atrevían a contradecirlo, ¿no? Era un temor terrible de perder la gracia del Führer. Entonces, pues eso está plasmado en esta película, que es muy buena. En esta cinta, o corrígeme, Mario, donde se han hecho una gran cantidad de memes a partir de esta famosa cinta. Ah, exactamente. Es esta película, ¿no? Sí, porque muestran a Hitler enfurecido. Exactamente. Y lo han tomado como cada vez que haya alguna noticia. Se ha hecho una gran la reacción cantidad de Hitler, claro, a claro, tal tema, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Perfecto. Ok. Y aquí vemos la propaganda. Esta es una propaganda italiana, precisamente de... Las propagandas de los fascismos eran un poquito más serias, uh-huh. No se apoyaban tanto en cómics, por ejemplo, como en Estados Unidos. Aquí mostraban al pueblo italiano apoyando a su líder, ¿no? Que era Benito Mussolini. Claro. Sí, la contraparte, ¿no? Ajá, exactamente. La siguiente, por favor. Y había de todo, ¿no? Aquí vemos a unos niños con las banderas de los países del Eje, uh-huh. y a los tres líderes, ¿no? Claro. Adolfo Hitler, Hirohito y Benito Mussolini. Ok, perfecto. Aquí, este es un artista de nombre Jacques Cocteau. Él era francés, que se vuelve súper conocido, sobre todo en los años 60, pero que además su historia secreta era que había sido colaborador de la Francia ocupada por los nazis. Uh-huh. Él estuvo colaborando un poco con ellos, y ya terminando la guerra, pues se hizo un poco de lado, precisamente porque pues la parte artística de este señor pues era importante y se dejó de lado esa pequeña colaboración, ¿no? Perfecto. Él es un director de, ya fallecido, Herbert von Karajan, un director de orquesta, uh-huh. Muy, muy famoso, pero que apoyaba totalmente la ideología nazi, ¿no? Y terminando la guerra, pues sí, por ahí es criticado por esa cuestión, pero... su valor artístico fue superior al apoyo que pudo haber dado. Por supuesto. La siguiente, por favor. Aquí vemos el logo, ¿no? Cómo uh-huh. se fue desarrollando. Si vemos el segundo logo, que es antes de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh. era como el de la primera imagen que vimos, que exacto. era el símbolo nazi con un engrane. Uh-huh. Nada más lo modificaron y le pusieron la B y la W, uh-huh. que era Volkswagen. Y fue el logo que se queda. Nada más no ha tenido muchas modificaciones al actual, ¿no? En tantos años, fíjate. Ok, la siguiente, por favor. Igual aquí son algunos artistas. Él es Oscar Cococha. Él es un... él era austriaco, un artista, y curiosamente a él le toca estar en Austria precisamente cuando Hitler intenta ingresar a la Academia de Bellas Artes ahí en Austria. Uh-huh. Eran de la misma generación. Él decía que si él pudo haber evitado la guerra, porque dice que cuando hacen el primer corte de selección, a él lo escogen y a Hitler lo dejan afuera. Que si hubiera sido al revés, muy probablemente Europa no hubiera conocido la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Fíjate. Entonces... pues parte broma, parte claro, verdad, ¿no? Claro. La siguiente, por favor. Y aquí vemos la contraparte, ¿no? El otro hermano, Rudolf Dassler, ajá. hermano del fundador de Adidas. Él forma su empresa, que era Puma, ¿no? La empresa Puma surge precisamente por la enemistad que surge entre estos hermanos y se convierten en dos... empresas importantes. Otro modelo también de la Volkswagen. Ajá. El diseño era básicamente el mismo, el chasis era el mismo que del Bochito, nada más que se fue adaptando para utilizarse como vehículos de guerra. Uh-huh. Aquí en México ese vehículo lo conocieron como Safari, ¿no? Pero fue un vehículo que sirvió para muchas cosas, ¿no? Y sobre todo para como vehículo de guerra por su resistencia, su durabilidad y su bajo consumo de combustible. Perfecto. Él es Jean-Paul Sartre. Francés también, y que muy famoso por sus escritos, y que también forma parte de esos colaboradores de la Francia ocupada por los nazis, pero su obra es más grande que lo que pudo haber colaborado en la guerra. Mario, en el arte, en la ciencia, en la milicia, ¿en qué lugar no tocó esta
pues cómo llamarle, este evento mundial, pero que tuvo sus pros y sus contras, sus grises, ¿no? Sí, hubo sí, de sí. todo en esto. Sí, o sea, abarcó todos los aspectos de la vida de las personas y sus ecos pues todavía resuenan en la actualidad, ¿no? Los vemos con algunas marcas comerciales que hoy no son pues, muy familiares. Claro. En el aspecto de la cultura, pues no se diga, igual escritos, escritores, cineastas, o sea, abarcó todos los aspectos de la vida de, del ser humano y que de alguna forma sí le enseñaron muchas cosas, aprendimos muchas cosas y la idea es que jamás vuelva a ocurrir algo, claro. algo similar, ¿no? O sea, que aprendamos la lección de este conflicto mundial y que abarcó todos los aspectos de la vida para que no se repita claro. nuevamente. Claro, que ya no llegamos a hablar incluso de la bomba atómica, que pues es otro asunto muy delicado, muy importante. Exactamente. Pero también es cierto que a partir de estos adelantos tecnológicos, hoy por hoy tenemos algunos otros que nos han facilitado la vida, ¿no? Exactamente. De esto que has visto, Mario, ya para ir cerrando este programa, ¿qué reflexión te quedaría o qué es de lo más rescatable de esto con respecto a la Segunda Guerra Mundial? Pues bueno, principalmente esa ideología que queda de que hay que evitar a toda costa un conflicto armado mundial nuevo, ¿no? O sea, sabemos que una guerra nuclear en la actualidad podría ser devastadora, uh-huh. o sea, acabar prácticamente con la vida en el planeta. Y de hecho, y de ahí es que surgen organizaciones para evitar esto, ¿no? La ONU, organizaciones de derechos humanos, uh-huh. precisamente por la cuestión de los judíos que son perseguidos. O sea, son organizaciones que surgen precisamente tomando ese aprendizaje, ¿no? Que esto malo que ocurrió, pues algo bueno rescatamos y creamos nuevas instituciones para que la convivencia humana sea mejor, ¿no? Esa sería la mejor reflexión que uno pudiera sacar de este conflicto. Pues yo me quedaría con el pensamiento de Mahatma Gandhi. Él decía que no hay camino para la paz, que la paz es el camino. Así es que pues estamos llegando ya al final de este programa, no sin antes por supuesto agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámara y a ti principalmente porque nos haces favor de ver este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias y hasta la próxima.